¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a transferir dinero de una cuenta de banco a una cuenta Soli y viceversa. Para ello vamos a utilizar el método de QR, ya que la mayoría de los bancos ya lo tienen. Solo tienen que buscar este símbolo, como se ve por acá, o como se ve por acá también en la aplicación Soli. Cabe recalcar que se puede pasar de cualquier banco a Soli y de Soli a cualquier banco, siempre y cuando ambos tengan la opción del código QR. Para la primera parte vamos a pasar de la cuenta de banco a Soli. Lo que vamos a hacer es en Soli generar un código QR por cobrar y vamos a compartir esta imagen, o lo hacen directo como hemos visto ya en otros video tutoriales. Vamos a mandarle a la persona y ahora en nuestra aplicación de nuestro banco BCP, en este caso, vamos a buscar el código QR, se encuentra por acá. Vamos a clicar sobre ella y vamos a pagar. Vamos a usar nuestra galería. Por acá vamos a estar volviendo a nuestra aplicación de Soli, está mientras, volver a inicio. Y ahora acá buscamos las imágenes de WhatsApp. Se encuentra por acá. Vamos a clicar porque es la última. Y automáticamente se selecciona de quién es esta cuenta, el número de cuenta, que en este caso sería también su celular, el número de cuenta de mi persona, de dónde va a salir el dinero para transferir a la cuenta Soli, y la opción de enviarle dinero cuanto yo quiera. En este caso, para el ejemplo, vamos a enviar solamente 5 bolivianos. Entonces vamos a clicar en pagar, vamos a clicar en si confirmo esta transferencia, y automáticamente en la cuenta Soli ya me ha llegado 5 bolivianos. De igual forma, aquí puedo enviar este comprobante. Bajamos un poco más, enviar comprobante, y le puedo enviar este comprobante por WhatsApp. En el lado derecho se puede ver 20 bolivianos. Esto sucede porque no hemos actualizado la aplicación. Si lo refrescamos serían 25 bolivianos, pero en un momento más lo vamos a actualizar para que se aprecie 25. Y listo. Una vez enviado el comprobante, puedo volver a mi cuenta del banco. Ya me llega el comprobante también por acá. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para transferir de Soli a una cuenta de banco? Es absolutamente lo mismo. En este caso, ahora de la cuenta de banco vamos a generar un código QR por cobrar. Puedo editar en la cuenta de banco esta información. Directamente puedo colocar el monto y la otra persona ya no va a poder modificarlo. Voy a colocar 20 bolivianos. También puedo cambiar la glosa y puedo guardar los cambios. La otra persona puede cliquear en su código QR, clique en pagar, puede escanear directamente el código QR por aquí o puede buscar en galería este código QR. Para este ejemplo, en esta ocasión vamos a escanear directamente. Esto solo se haría si la otra persona está a tu lado. Y si no, lo hacemos como vimos en la primera parte, buscando desde nuestra galería la imagen que nos ha mandado la otra persona a nuestro WhatsApp. Me aparece su nombre, la cuenta. Vamos a clicar en correcto y vean, directamente aparece el monto. Clique en siguiente. Este solo es un mensaje que me aparece una vez y por primera vez, nunca más te va a poder aparecer. Lo hace el banco para en un futuro ofrecerte algún crédito, elige lo que te convenga. Por el otro lado voy a volver a inicios también tras. Voy a ir a inicio. Ahora está generando una clave transaccional. Clique en siguiente y vamos a enviar el comprobante de que ya le hemos hecho la transferencia a su WhatsApp directamente y enviar. Por acá voy a actualizar, ya me llega el comprobante, voy a actualizar. Para verificar en una cuenta de banco pueden hacerlo dependiendo de su cuenta de banco. De mí es por acá, debajo de cuentas, cliqueo ahí. Y me aparece los 20 bolivianos, que ha sido el último movimiento que se ha hecho acá. Y acá también está el comprobante que le hemos enviado con 20 bolivianos. Vamos a volver a Soli, volver a inicio. Y vemos que solo me queda 5 bolivianos de 25. No olviden que pueden pasar de cualquier banco, y de Soli también pueden pasar a cualquier otro banco que tenga la opción de QR. Incluido también Tigo Money, pero Tigo Money te cobra por hacer transacciones. Hasta acá el video, amigos, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima. No olviden suscribirse, dejar su like o su dislike si es que no les ha gustado. Alguna sugerencia en los comentarios. Nos vemos en una próxima. Chao.